¿Y ves alguna? Nosotros siempre los latinoamericanos nos preguntamos por el tema de la identidad. Sí. Desde tu perspectiva, que uno lo ve desde lejos ahora, ¿no? O Claro. sea, ¿puedes ver que hay algo que identifique a Ecuador o a un latinoamericano en la música electrónica? ¿O te parece que no? ¿O cómo lo ves eso? Sí, bueno, la historia es muy concreta, ¿no? Es decir, el compositor latinoamericano de la llamada música culta o académica no ha tenido en la orquesta latinoamericana ni en los instrumentistas latinoamericanos un partner. Lo han dejado completamente solo. Las orquestas nunca tocaron o las tocaron muy poco, mal y con disgusto la obra del latinoamericano. Es decir, la práctica instrumental en toda Latinoamérica se negó a practicar explícita o implícitamente con el compositor latinoamericano. ¿Qué hizo el compositor latinoamericano? Compró un grabador, se compró un generador, un sintetizador pequeño y entonces podía hacer en su estudio en casa obras más o menos pequeñas. Si se juntaban dos, había pues un estudio más grande, las instituciones empezaron a crear. Entonces lo curioso es pues que si tú ves el repertorio de creación de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, es la presencia de música electroacústica es abrumadora con respecto a la presencia de... Lo sé por experiencia propia. Ahora empiezan a cambiar las cosas porque empiezan a haber ensambles especializados. Las orquestas no siguen sin cooperar, pero empieza a haber un cierto renacimiento de la música de la música instrumental, pero sustancialmente la forma de expresión del compositor latinoamericano ha sido la electrónica. Tal vez vale también el siguiente comentario. Yo he enseñado unos 20 años en Friburgo. Fui director del estudio de música electrónica y he tenido, yo qué sé, unos 20 alumnos de Latinoamérica. El número abrumador de esos muchachos vienen del rock. El uno, cuando viene en las primeras clases, a ver qué tocas. Yo soy rockero. Y tú, soy rockero. Y el otro, el tercero, todos rockeros, ¿no? Entonces, en algún momento dejaron de decir. Posiblemente intuyeron que el rock era un paso transitorio y empezaron a hacer estudios de música electrónica, con la consecuencia que naturalmente eran los mejores alumnos, ¿no? Porque los otros muchachos que solo conocían el violín y el cello y se ponían a estudiar MIDI y cuánta cosa, era un lío el paso introductorio para el rockero era infinitamente más fácil. Tú sabes que lo mismo pasa en Argentina, digamos. Debe ser. Digamos, hasta los que tienen 50 años aproximadamente, hay toda una camada de compositores que vienen de la música, llamémosla clásica, y pasaron a la electrónica. Sí. Pero a partir de los 40 es más frecuente que vengan desde el rock, Sí. y parece que los músicos que estudian la tradición instrumental no pasan a la música electrónica. Sí, hay una cierta resistencia. Pero ahora la educación, tanto en Europa como en Latinoamérica, es tal que el joven compositor tiene el acceso a ambas. Entonces él puede decidir qué es lo que quiere hacer. Hay quienes opinan que para hacer música electroacústica o acusmática, además, no hace falta tener una formación musical tradicional. Hay quienes opinan que sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que mientras más sabes, mejor. Pero eso no quiere decir que sea excluyente. Es decir, hay mucha gente que tiene poco contacto con la música instrumental y ha hecho muy buena música electrónica, y también lo contrario. Pero es evidente, pues, que si tú tienes ambas técnicas a tu disposición, eres más rico potencialmente. Es decir, si yo tengo que aconsejar a alguien. Yo digo, bueno, tienes que conocer. Bueno, y por cierto, en todos los conservatorios europeos ahora, algo parecido debe parecer, la instrucción en la clase de composición incluye la clase de electroacústica. En mi caso, todavía, cuando yo enseñaba, era todavía opcional. No debían ir a la clase de electroacústica, pero estaban todos. Es decir, todos iban a la clase de electroacústica y ellos recibieron
esa doble opción, con circunstancias curiosas, ¿no? De que el mercado está muy saturado en todo lo que es, en todas las profesiones, pero la electrónica ofrecía en ese tiempo un cierto espacio, ¿no? Entonces, los alumnos que estudiaron electrónica se emplearon con mucha más facilidad que los que no lo hicieron. Tuvieron oportunidades de hacer técnico aquí, maestro por aquí, conciertos por aquí. Mientras tanto, que los que no estudiaron electrónica estaban girando los dedos. Mi consejo, claro, cada uno tiene que seguir sus opciones, pero mientras más sabe, mejor. Hay quienes dicen también que la música electroacústica sola, pura, digamos, ¿no? O sea, lo que se considera la música acusmática, está en camino de desaparecer. Y que lo que se plantea es una integración con otras artes, con instrumentos, con video, con danza. ¿Qué opinas sobre lo que sería el futuro de la música electroacústica? No es mi opinión, es decir, yo creo que la música acusmática a secas es un género como el cuarteto de cuerda, como la sonata para violín y piano. No vamos a decir que la sonata para violín y piano está desapareciendo, ¿no? A lo mejor se escribe menos que en el tiempo de Beethoven, pero si algún muchacho quiere hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer? Yo creo que los géneros puros tienen una ventaja y un problema. La ventaja es pues que son muy precisos en su medio, ¿no? Y que la adición de otros elementos a lo mejor desvalorizan lo que el medio en sí mismo dice. Por ejemplo, una buena música electrónica es difícil poner en imagen. ¿Y para qué? Digamos, una música electrónica que no está tan buena tiene a lo mejor, puede soportar a lo mejor una imagen. Es decir, que yo no creo que la música, yo hago con mucho placer música para ser escuchada. El medio me parece a mí increíble, el medio de no ver nada y solo escuchar, porque te abre las orejas de una manera increíble. Ahora, eso no quiere decir tampoco que los medios mixtos sean falsos, ¿no? Claro. Es decir, pero yo creo que lo que es necesario es bien conceptualizar el uso de los medios, es decir, no poner multimedia, no poner una bailarina simplemente porque no estoy seguro si la pieza está buena, ¿no? Claro. Si ponen la bailarina, trátela bien, claro. Musicalmente, claro, literalmente. Claro. Entonces yo no soy partidario de que haya géneros que desaparezcan. Se van a seguir escribiendo música, se va a seguir escribiendo música para piano, para voz y piano, para altavoces, y son tradiciones que simplemente amplían un panorama y que no excluye nada. Perfecto. Para terminar, ¿cómo estás viviendo todo este reencuentro con Buenos Aires y con los colegas de antaño? Sí, es muy emotivo, ¿no? Uh-huh. Y tiene pues ese doble filo de recordar cómo éramos y presenciarnos como somos, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ponerlo físicamente, éramos a lo mejor muchachos simpáticos y ahora somos todos viejos asquerosos, ¿no? No, simpáticos. Pero viejos. Entonces, hemos hecho naturalmente una trayectoria, y lo que yo sí quisiera es, voy a tratar de movilizar, pues, para que este encuentro no sea solo un encuentro de reminiscencias. Es decir, no solo quisiera quedarme en qué bonito esto y qué fulano de tal hizo esto y cuánta cosa, sino que nosotros podamos concretar a lo mejor un plan de acción para planes comunes, como por ejemplo armar un archivo latinoamericano de música, por ejemplo, donde se concentren partituras y grabaciones para que el estudiante de cualquier lugar de Latinoamérica tenga acceso. Hoy, por ejemplo, me imagino que un muchacho que estudie en Estados Unidos o que estudie en Europa tiene más acceso a música latinoamericana que un muchacho que está en Buenos Aires. De hecho, uno de los grandes archivos que hay de música electroacústica latinoamericana, la que armó Ricardo Alfarra, está en Canadá.
por ejemplo, y también, es decir, la biblioteca mía, de mi universidad, pero es una biblioteca excelente y yo allí tenía buenas chances de encontrar esto, esto otro y esto otro y esto otro. Aquí no. Es decir, en el Ecuador habrá unas... empieza a crearse, ¿no? Pero un muchacho que quiere oír música de Coriúna Jaroñán tiene mejores chances en Estados Unidos, en Europa, que en Latinoamérica. Ese es una, ese es un aspecto. El otro aspecto es que yo quisiera que se empiece a hacer una especie de radio dedicada a la producción de la música llamada seria, que podría ser un radio con una frecuencia, pero puede ser también una radio internet, ¿no es cierto? Claro. En el que se haga programas regulares, en que haya una programación. Hay mucha música. Sí, muchísimo. Hay mucha, se podría hacer muy bien, pero también que haya el tipo de programación un poquito más popular de los hits o de los pops, en que alguien llama y quiere decir, a mí me encanta la composición de Mayhuasca esa que la hicieron ahí, a ver, tóquenla. Y que se la pueda tocar, ¿no? Eso es en Europa, es completamente... Bueno, y entre nosotros en la música popular es muy banal, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, la señorita llama y dice, quiero escuchar el tango de Gardel, ahí lo ponen, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, es lo que a mí mucho me gustaría, de empezar a crear una especie de... una relación más fluida. Claro. Primero, entre el compositor y sus colegas, y segundo, entre el público y un legajo cultural. Esa conexión en el momento no existe. ¿Piensas que hay un panorama político que pueda ayudar a que eso pase, a diferencia de los 60 llenos de dictaduras y persecuciones? ¿Piensas que ahora por ahí sí puede cambiar eso? Sí, efectivamente. Es decir, nosotros en el Ecuador acabamos de hacer un festival con 5 conciertos. Y por definición, el festival era de la Red de Compositores Ecuatorianos. Entonces se estrenó en este festival, se estrenaron una cosa de 30 obras, que lo cual es inédito en el país, ¿no? Claro. Y solo de ecuatorianos, la regla era de ecuatorianos. Claro, la crítica fue, no, ¿por qué no de otra gente latinoamericana? Mi argumento, yo fui partícipe de la organización, fue, encontrémonos a nosotros mismos. Cuando ya nos hayamos encontrado a nosotros mismos, ahí sí podemos dialogar. Claro. Y entonces, esa fue una experiencia para nosotros muy traumática en el buen sentido, porque de repente nos dimos cuenta de que habíamos unos 30, 40 compositores que estábamos haciendo cosas completamente diferentes. Y eso en el Ecuador. Y bueno, y naturalmente nuestras opciones son pequeñas, nuestra experiencia es pequeña. En Caracas, tú sabes, hay un festival importante. En Chile pasan muchas cosas. No sé lo que pasa en Argentina, pero lo que sí sé es que en Argentina hay muchas instituciones, sí, de alto nivel, en las cuales a lo mejor no tienen un contacto con un público grande, pero donde se empieza a estudiar. Es decir, acabo de ver que alguien ha trabajado sobre una obra mía, ha trabajado una tesis, lo acabo de saber ahora. Dice, ah, bueno. Es decir, que ya empieza a haber una especie de conciencia de que tenemos un bien cultural.